¿verdad? No, no, ah, okay. No, no, no. Yo, posición delantero, ¿número? El 11. El 11, oye, pues ¿cuántos goles llevas ahorita? No, pues apenas va llegando mi registro. Este sábado, gracias a Dios, debuto y espero. Ah, ¿es tu debut? Sí, sí, sí. Un aplauso, va a ser su debut. ¿De dónde era? Ah, entonces, bueno, mami. ¡Arriba, Miguel de Reynosa! ¿De qué colonia eres? ¿De qué colonia? ¿De las Lomas, sector? ¿De las Fuentes? De las Fuentes. Muy tranquilo, para allá, ¿no? Oye, aquí tenemos a quién. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo te llamas? Coach. ¿Qué posición juegas? Coach. Medio contención. Oye, medio de contención. ¿Y cómo te dicen en la cancha? ¿Tienes algún apodo en la cancha o no? No, no, aún no. Nah, ¿de dónde eres, bro? Ah, recuérdate. Vivo en Monterrey. ¿Y dónde naciste? Monterrey, Richard. ¿En el DF? Es de Monterrey, pero vive en el DF. ¿No eres amigo de Galaxia? No, no es cierto. Oye, ¿tu nombre una vez más? David Oteo. David Oteo, mejor conocido como el Jalón Oteo. Oye, ya estoy aquí bautizando. Es medio, ¿verdad? ¿Medio? Sí, medio. Medio, juega medio. Y acá tenemos Manteca Pedal, Jorge, ¿no? Campos. No, no es cierto. ¿Cuál es tu nombre, brother? Daniel Medina. ¿Y de dónde eres? Originario de Monterrey. El Chupete Medina. Ahí está. ¿De qué posición juegas? Lateral derecho. Ahí está, lateral derecho. Ah, una cosa. O pasa el balón o el delantero, pero nunca juntos, ¿eh? Cuidado, sí, con este, ¿eh? Sí, nunca, cuidado, juntos. Oye, no, pues qué padre. Oye, brother, la invitación. Pero, muchachos, mañana juegan. Díganme dónde, a qué hora y para que la gente se gane los boletos, ahorita les digo cómo. Así que, díganme, ¿quién va a hablar? A ver, que aquí tengo tres y entre todos. El doctor Layo. El balón. El doctor Layo. ¿Ariel? Bueno, sí, sí, yo, ¿verdad? Ariel, Barraza, Ariel, sí. De Reynosa. Sí, pues quería hacer la cordial invitación a todos, la gente aquí del Valle, de Reynosa, que vengan a apoyarme más que nada. Va a ser mañana a las 8 de la noche en el estadio de Edimburgo de béisbol. Está la Universidad de Panam ahí a espaldas. Ahí al micrófono, no me digas para nada, acá. Mis compañeros ya saben que soy tranquilo, soy jugador, los entiendo y los comprendo. Eso nos dice, ¿eh? Nada que al rato ya lo quiero ver gritando y diciéndoles a todos ¡que te muevas! ¡Que la pases! Cosas del estilo. Oiga, yo fui pambolera, en mi juventud. Bueno, cuando estaba ahí por la secundaria, yo jugué fútbol, aunque ustedes no lo crean. Frente de ustedes, el famoso radiolocutor Ariel Barraza, originario de Reynosa, que a la vez juega fútbol con los listo, grandes. Okay. ¡Vamos! ¡Por pelota, pelota, le pego! Tenía que ser el de Monterrey. Mano, playera, tu nombre, tu teléfono. ¿Le recuerdan a su a ver si cambian después de vez en cuando? Sí, a veces le dice cuál es el nombre de tu madre. Así de plano. Sí. Oigan, ¿y les ha tocado un jugador que de pronto, es que se acercan mucho, yo veo que ustedes tienen un contacto con el otro jugador, o sea, siempre están ahí casi pegados. ¿Alguno que huela mal, que diga, no, es que no me le quiero ni acercar, guácala? En algunos momentos, por eso uno se acerca al jugador para ver si huele mal. Si huele mal, ya no lo marcamos. No, nos puede marear un poco. Eso fue lo que pasó contra Laredo, ¿verdad? Eran bien apestosos. Dicen que los de Laredo eran apestosos. And here we have the Grande's great defense, the lateral defender, Danny Medina, doing what he really wants to do, which is to be a DJ, right, Danny? DJ at a club, though, not radio station. Not at a radio station. Why not the radio station? You're not ready to take the next big leap? Seems there's more people at a club. Ah, you want exposure. Yeah.